Estamos con Lucas Pereira, jugador de la cuarta categoría de Camioneros. Bueno, Lucas, ¿cómo viste el partido? Me imagino que contento por esta nueva victoria, ¿no? Sí, el partido fue muy duro, muy trabado, la cancha no nos ayudaba al juego que tenemos nosotros, pero lo pudimos sacar adelante y pudimos hacer los goles, que es lo más importante. Hablame un poco de la actualidad de la categoría. La verdad, vienen enfilando victorias y se nota, ¿no? El buen trabajo que vienen haciendo jornada tras jornada. Sí, la verdad que venimos bien, venimos ganando, nos sentimos con confianza, la verdad que muy bien, entrenamos duro para esto, para sacar todos los partidos para adelante. ¿Qué expectativas tienen, ¿no? Ahora quedan dos fechas y están ahí, ¿no? Cerca de Rafaela. Sí, las expectativas son ganar, ganar y ganar, como nos propusimos el primer partido que jugamos, ganar todos los partidos y nada, y salir para adelante. ¿A quién va dedicado este nuevo triunfo? A mi familia y a mi compañero que hicieron un esfuerzo enorme. Estamos con Lautaro Peralta, jugador de la cuarta categoría de Camioneros. Bueno, Lautaro, una nueva victoria, un gran momento de la categoría, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, Mati, te saludo a vos y a toda la gente. La victoria, la verdad que es una hermosa victoria, más porque jugás de visitante y también te tenés que hacer fuerte, te tenés que hacer respetar. Y bueno, esta victoria se logra a base de entrenamiento y sacrificio, porque se ve reflejado. Hoy no se pudo reflejar tanto porque la verdad que la cancha no estaba en buen estado, pero bueno, cuando hay que cambiar de esquema, hay que cambiar de juego, se cambia y se deja siempre el máximo. Y bueno, dejamos el máximo y se nos dio un hermoso resultado. ¿Preveían un partido de esta manera como se terminó resolviendo? ¿Qué cosas les decía Lito antes del inicio del partido, ¿no? Y sí, el viernes en el entrenamiento nos planteó un poquito que se iba a luchar mucho en la segunda pelota, se iba a jugar mucho ahí y fue un calco, mucho juego por arriba, hacerse fuerza a los defensores, tienen que hacerse fuerte. Y bueno, las segundas pelotas se lucha a muerte. Y bueno, se planteó así el juego, se jugó de esa manera, pudimos abrir el marcador, después en el segundo tiempo ya fue todo manejado por nosotros y bueno, tratando de jugar por el piso, ¿no? Como se ve. Bueno, quedan dos fechas y bueno, están cerca de Rafaela, que también viene haciendo una gran campaña. Sí, la verdad que estas dos fechas son una final, porque bueno, a no perder pisada el que está hasta arriba, que es Rafaela, pero no quiero quitar mérito de cada partido que hemos jugado ya los pasados, que también eran finales, eran duros, pero bueno, ahora el que tenemos el sábado es muy importante por cómo se está dando la tabla y bueno, vamos a ser locales, el lugar donde nos tenemos que hacer fuertes es ahí y bueno, siempre a dejar bien en alto el nombre de Caminero. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Una dedicación de esta victoria. Sí, a mi vieja decirle que la amo y gracias por todo lo que me da. Y bueno, agradecido a Dios siempre primero. Y nada, a toda la gente de Caminero.